parents. I was on my way to Bogota because National Specialty Coffee Fair in Bogota is starting today. But I couldn't go because today in Huila, in Bruselas, Huila, they're having a competition of the best coffee picker in the area. So Coffea TV is fortunate enough to have been invited here. So come on with us and see what we find in the coffee collectors competition. Keep up. Hoy iba camino hacia Bogotá a participar de Expo Especiales, que es la feria de café especial dentro de Colombia, pero no me podía ir porque aún hoy, este mismo día, están celebrando aquí en Bruselas, Huila, la competencia del recolector bomba, el mejor recolector de café de esta región. Así que Coffea TV tenía que venir a participar, no podíamos perdernos de esto y seguimos más adelante hacia la Feria de Café en Bogotá. Así que vengan con nosotros y vamos a ver qué encontramos hoy en la competencia del recolector bomba de café de Bruselas, Huila. Very interesting. So far, we have learned that last year's competition, there were only 20 participants. The idea being here, one of the problems that coffee growers are facing right at the moment is the lack of coffee growers. Coffee growers are very difficult to find because they go through the seasons. When they see seasons are starting to come down, they move to other areas, not finishing the work that they're doing right at the moment. So initiatives like this ones are making sure that coffee pickers stay in one area. They don't have to move away. The prize here this year, there are 27 participants, and the first prize will be a motorbike, which for them, transportation is of utmost importance. So what they're trying is for them to learn to pick the best ripe beans, not only the green ones, the branches and all, but the most ripe beans that they can find, the ripest, they are the ones that they have to be collected. So the competition will be that five coffee plants have been chosen. They will be chosen at glance at the moment, and they will collect from that. They have a certain amount of minutes. They will be determining that in a few moments. And they have this minute to collect their coffee. They will be judged by the ones that are left, the good beans, the ripest ones, the ones that are collected. And then the ones that are left on the trees and they fall down would be deducted from the total points that they will collect. So keep up with us and we'll see what happens today in this eventful day. Este evento se pone interesantísimo. Algo que hay que notar es que están tratando de incentivar a los colectores de café. El colector de café generalmente se mueve a través del país, dependiendo de la época, dependiendo de la zona donde se está recolectando el café, ellos se van mudando de sitio en sitio. Entonces, una de las ideas es incentivar a más colectores de café para permanecer en ciertas regiones. Esta competencia se comenzó a hacer el año pasado. El año pasado hubo 20 participantes. Este año hay 7 más, 27. O sea que poco a poco van incrementando. Las reglas del juego es que les están tratando de incentivarlos a que recolecten los granos más maduros, ¿sí? Que dejen los pintosos, que dejen las,
rama, solamente grano maduro. Se van a escoger al azar 5 árboles, 5 matas de café. Se van a recolectar los frutos y se les van a, luego que finalicen en cierta cantidad de minutos, que ya en algún momento nos van a determinar, entonces comienzan a deducir puntos por granos maduros que queden en las matas y granos maduros que caigan al piso. O sea que es interesante estas iniciativas que están haciendo en diferentes regiones del país, pero sobre todo en esta región del Huila. Así que continúen con nosotros en este fantástico día. ¿Es tu primera vez? Sí, señora. ¿Cómo se llama usted? Ana Ligata. Ana, ¿y usted dónde es? Yo soy del Cauca. ¿El Cauca? ¿Está lejos por acá? ¡Qué bueno! Pues mucha suerte. El café me trajo para acá. Eso está bien. Pues la felicito y mucha suerte. Dima, cuénteme, ¿qué grupo lidera usted? Yo soy representante legal de un grupo Azucachara, de cafés especiales. Estamos vendiendo café al exterior, ya no vendemos aquí en Colombia, sino al exterior. Café de mucha alta calidad. ¿A qué parte están en el estado? Canadá, Australia, Japón, Estados Unidos. Qué bueno, ¿en qué parte de Estados Unidos, sabe? Pero qué bonito la próxima vez conocer su proceso, si me permite. Yo invito a mis pintas, de mis socios, somos 37 socios. Qué bueno. Estamos metidos en el cuento de la calidad. Estamos directamente tenemos. ¿Y está viendo mejores resultados en sus ganancias y la misma? Muchísimo, porque la idea es de que la materia prima llega directamente a su personalmente, sea negocio, precio. Dágale. Sí. Bueno, yo Luis Alberto. ¿Y de dónde vienes tú? Aquí, pero eres de aquí, de Huila. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y esta es tu primera competencia? Sí. Bueno, pues mucha suerte. ¿Cuánto esperas recolectar? ¿Cuánto crees más o menos? ¿No sabes? Listo. Interesante, emocionante. Ya llevan 10 minutos recolectando café. Eso se ha de oír en esas manos rápidas, esas manos prodigiosas recolectando ese grano del café puro. Así que continúen con nosotros, que esto se va poniendo cada vez mejor. Friends, you have to kneel down, you have to go around everything. It is very dense because of the coffee plants. But we want to be able to get all those
little opportunities to show you the best of this competition. So keep up with us. Toca ponerse en todas las posiciones para encontrar el mejor ángulo para ver todo el trabajo que están haciendo estos caficultores, porque se pierden entre medio de la densidad de las matas de café. Sigan con nosotros. The tension, the excitement, it's boiling. Keep up with us. Four minutes and counting. This is getting excited. Everybody's happy. People are excited that Cofea TV is here participating. You know? Little by little, we're getting there. So am I. I'm very excited. They have taken so many photos of me. I feel important. So keep up with us. Minutos y esto se está poniendo interesante. El calor está encendiéndose, los ánimos están encendidos, todo el mundo está a furor, recogiendo tanto lo mejor de sí. Es emocionante ver el recolector bomba en la vereda del Cabuyal en Huila. Muy está calor. Rosero, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien. Pasen eso. Mucha suerte. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Muy bien. Puro café, uva. Eso, qué bueno. ¿Cuánto van? ¿Cómo van? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Eso, muy bien. Buenos días, buenas. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Excelente, creciendo, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Ya estás tú ya? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Excelentísimo. Qué bueno. ¿Cómo le fue? Excelente. Qué bueno. People are happy. Everything went well. Excellent coffee, a lot of it. ¿Cómo le fue? Qué bueno. This is what Colombia, it's all about. Like they say, the only risk is that you might want to stay. Last competitor, full of coffee on his back. That's about 40 kilos of coffee right there in an hour. They're too much. ¿Cómo le fue, amigo? ¿Cómo se siente? Excelente, muy bien. Qué bueno.
Entonces, ¿ustedes qué están haciendo ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Me explican? Estamos haciendo la parte de la evaluación de los granos que nos recolectaron en el árbol y se lo promedia por el total que examinamos, que fueron 5. Entonces, se toma el total de los granos recolectados y se lo divide por 5 y sale promedio. Y sacamos un porcentaje de promedio del árbol. Okay. Y así mismo con lo del suelo. Eso estamos haciendo por parte de, importante de la evaluación. ¿Y ustedes están con quién? ¿Cuáles son sus nombres? Wilmer Pineda. Wilmer Pineda, ¿y tú? Mi nombre es Gerson Gómez. Gerson Gómez, y venga, ¿y están estudiando con quién? ¿Con Sena? Estamos haciendo un técnico en función de capacidades. Muy bueno. ¿Y qué consiste ese técnico? El técnico consiste en mejorar las prácticas agrícolas y sacar un producto de calidad. O sea, sacar café netamente especial desde que se obtiene la semilla hasta exportar. Estamos en ese proceso de transición. En ese proceso de transición ya vamos a tener Felicitaciones y gracias por compartirnos esta información. What these guys were doing, they're inspectors that went along with the coffee pickers. What they will do is they will measure how many good coffee beans were left in the tree, how many of those coffee beans were collected, green beans were collected with the right ones, and how many of those beans fell down to the floor. That will determine how many points they have to deduct from the final collecting amount. Keep up with us. Okay. It used to be exciting. Right now, the judges are determining how many green coffee beans were collected, or branches, or were not ripe enough. And so far, none of the coffee pickers have been penalized. That means that their procedures of collecting coffee are optimum. That it's ensuring a good quality of coffee. So keep up with us. Gramos, 18 gramos, el porcentaje nos da 1.8%. 1.8 tampoco. Entramos a los 10 finalistas, ¿no? 10. Cuando llegamos a los 15, entonces nos llamamos aquí a los 5. Bueno, número 10, puesto número 10, Juan Bolaños, Hilda, con 92.5. Oscar Hernández, puesto 9, con 92.5. Le fue bastante bien, ¿verdad? José Omar. Fotografía, la sección de fotografía a los felices clasificados como primero, segundo y tercer lugar. Competencia tan interesante que se celebró el día de hoy. Muy interesante, muy valiosa. Thank you.